Bueno, muy buenas chicos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren todos increíblemente bien. Nos encontramos acá en un nuevo video para su canal Ignacio Zappe. Y en el día de hoy chicos les traigo otro video informativo para que se puedan informar, obviamente. Porque bueno, si fuera un video informativo que no se informa sería un video de mierda, obviamente, ¿no? Así que bueno, en el día de hoy chicos les traigo una información bastante importante, ya que se va a tratar de una nueva nave, presuntamente un nuevo barco de batalla, cuyo, cuya clasificación va a ser una Starfighter, que vendría a ser una estrella de la pelea, ¿no? Una estrella para la guerra, ¿no? Ese vendría a ser como la clasificación de las naves. Recordemos, chicos, que cada nave tiene una especie de clasificación. Está la Goliath, que tiene su clasificación. La Spearhead, que se supone que es una nave de reconocimiento, ¿no? Para ir a reconocer lo que vendría a ser las tres hectáreas de Tula que puede tener un negro. Y luego tendríamos también esta Centurión, chicos. La nave vendría a llamarse Centurión. Vamos a ir directo al grano, lo que los compete el día de hoy, pete, el día de hoy. Así que chicos, la nave en sí se llamaría Centurión y dice por acá, voy a citar lo que dice su descripción. Recuerdo chicos, esta es información unofficial, que vendría a ser una información no oficial de momento, pero esta información la filtra obviamente una persona que casi siempre la chunta. O sea, en un 95% de las veces que filtra algo, la chunta a lo que va a salir, ¿ok chicos? El tipo que filtra dicha información se llama Aungin Pip. Aungin Pips, que es una persona que está realmente con Dark Orbit, o sea, está en el Discord oficial de Dark Orbit, por lo cual podemos confiar realmente en Aungin Pips. Recuerdo, el 95% de las cosas que dice esta personita, este personaje, se cumple, chicos. Y también vale decir que esto, todo esto que está saliendo por acá, no es que yo me lo invente, ni que se lo invente a Aungin Pips, ni nada por el estilo. Toda la información que está por acá están en los archivos del juego, por lo cual se puede ver que van a salir todas estas cosas. Está la descripción, el nombre de las naves, etcétera. Todo lo nuevo que va a salir está en los archivos del juego. Aungin Pips se mete y obviamente lo filtra para que nosotros podamos verlos antes que nadie, antes que cualquier otro hijo de chupita madre, y nosotros los primeros, chicos. ¿Por qué? Porque somos esclavos de la paja y nos merecemos ser los primeros en todo, chicos. Así que nada, vamos a hablar entonces lo que, vamos a decir lo que decía esta nave, ¿no? La descripción que tenía esta nave dice: un gladiador galáctico en la lucha por la libertad, ¿vale? Me parece perfecto, la libertad de expresión, la libertad, si quieres ser hueco, está totalmente bien y hay que respetarlo, chicos. También dice por acá: el Centurión puede verse envuelto en una multitud de diseños de barcos para ayudar a perfeccionar tu estrategia de batalla. Esto quiere decir que en sí la nave Centurión puede que sea como una especie de Goliath Champion, quizás. Que la Goliath Champion en sí era una Goliath normal, con un diseño un poquito más, ¿cómo se podría decir? Agresivo, ¿no? Pero que le podías poner cualquier tipo de diseño, ya sea diseños de naves, de países, etcétera. Cualquier tipo de diseño, estaba la Legend para la Goliath Champion. Por lo cual, eso es lo que nos quiere decir la descripción de esta navecita. En sí, foto como tal no hay aún de esta navecita. Todavía no hay foto como tal de la nave llamada Centurión, pero presuntamente saldría para el próximo evento, chicos. El próximo evento yo creo que se va a venir bastante fuerte, porque presuntamente va a salir la nave Centurión, que vendría a ser esta Starfighter, la nave Centurión. Y aparte va a salir el láser, chicos. El láser que les dije en el video anterior, el láser Prometheus, vendría a salir también en el próximo evento, chicos. ¿De qué va a tratar el evento? Más adelante lo vamos a decir, una pequeña descripción que tiene el nuevo evento que va a venir, chicos. Pero en sí, la nueva nave va a ser así. Yo creo y me la imagino como una Goliath X, como una nave sin ningún tipo de diseño, un color normal, un color neutro, que vas a poder estarle metiendo diseño, chicos. Pero también dice por acá que cada diseño va a ayudar a perfeccionar tu estrategia de batalla. Por lo cual, ¿qué nos quiere decir esto, chicos? Nos quiere decir que los diseños no van a ser solamente diseños normales o visuales, chicos, sino que van a ser diseños que te van a dar cosas activamente. Por lo cual, si te pones un diseño, por ejemplo, de escudo, o un diseño de vida, o un diseño, dicen por acá que van a haber diseños de habilidad para tener más velocidad, un diseño que te va a ampliar la duración de las habilidades, etcétera. Por lo cual, la nueva nave va a estar rotísima, chicos. Vas a poder tener diseño para cada cosa: diseño para vida, diseño para velocidad, diseño que te aumente las habilidades, diseño que te aumente el escudo. Así que en sí va a estar rotísima, chicos. Y va a venir siendo como la nueva Goliath, ¿no? Recordemos que ahora la Goliath en sí diseños tiene, pero son diseños más que nada visuales. La nueva, la Goliath de toda la puta vida, ¿no? Que ahora se
separaron y ahora la Enforcer es una Goliath aparte de la Goliath que ya está, chicos. Por lo cual, esta va a ser como la nueva Goliath. Va a ser una nave normalita, yo creo que sin ningún tipo de habilidad o con alguna habilidad pasiva quizás o activa. Y ya luego vas a poder meterle diseños por encima que te van a aumentar tanto el escudo como la vida como la velocidad. Y como también el tema de la duración de tus habilidades, chicos. Por lo cual, si hay diseños que te aumentan la habilidad, debería tener algún tipo de habilidad activa o pasiva a esta nueva nave Centurión, este nuevo barco de batalla, ¿ok, chicos? Por lo cual, va a estar bastante bien. Dice también por acá que esta nave, en teoría, debería estar disponible en el tema del ensamblaje, chicos. Por lo cual, no van a tener por qué comprarla necesariamente. Yo creo que también va a estar en la tienda, pero van a poder ensamblarlo en el ensamblaje, chicos. Por lo cual, va a estar bastante bien. Van a tener que conseguir solamente lo necesario para poder ensamblarlo. Yo creo que va a haber lo mismo, por ejemplo, que te pide una Cyborg o las naves estas nuevas, entre comillas, que salieron, bueno, este año, ¿no? A mitad de año creo que salieron la Cyborg, ese tipo de nave, la Hammer Clown, etcétera, la Mimesis. Así que creo que va a ser la misma metodología para poder ensamblarla en el tema del ensamblaje, chicos, ¿ok? Me están mandando 40.000 mensajes, que no sé por qué será. Pero bueno, chicos, ya luego lo responderemos. Ah, mira, son los suscriptores del grupo de WhatsApp, chicos. Aprovecho este momento para decirles que abajo en la descripción tiene un link directo para poder unirse a nuestro grupito de WhatsApp, para que vayan, se unan y sin ningún problema pueden hablar conmigo cuando obviamente esté atento en el grupito, cuando esté activo, ¿ok, chicos? Por lo cual, está bastante bien. Así que bueno, chicos, eso en cuanto a la nueva nave llamada Centurión. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre el láser Prometheus. El Prometheus Láser, o láser Prometheus en español. Dice por acá, y voy a citar textualmente lo que dice. Está en inglés, obviamente, pero yo lo voy a traducir para que ustedes lo puedan entender. Dice por acá, una herramienta esencial para el arsenal de todos los pilotos, dice por acá. Asegura tu victoria cuando vaya cara a cara con la luz negra. ¿Qué nos quiere decir esto, chicos? Que este láser va a salir presuntamente en el nuevo evento. El nuevo evento va a tener nuevos bichos, el nuevo evento va a tener nueva munición, el nuevo evento va a tener, según esto también, la Centurión, la nueva nave, y el nuevo evento va a tener también el nuevo láser Prometheus. Tranquilos, chicos, yo en el video anterior les dije, este láser no va a ser mejor que el F4, el F4 va a seguir siendo el mejor láser, porque la descripción textual de este láser, el láser Prometheus, dice por acá lo siguiente: hecho a mano en la asamblea. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vas a poder ensamblarlo directamente en el ensamblaje, chicos. Y también dice que este láser va a ser o va a infligir daño a X3 en las naves de luz negra. ¿Qué quiere decir con las naves de luz negra? Quiere decir que básicamente va a venir un nuevo evento en donde van a salir naves con luz negra. Vete a saber qué mierda. La nave del negro de WhatsApp. ¡Guachín! O alguna mierda por el estilo, no lo sé. Pero va a salir una nave con luz negra. Y eso me hace pensar a mí que va a venir un nuevo evento totalmente diferente a los eventos que ya hemos visto en el juego. Que ya era puta hora, ¿no? Y al final todos los años los mismos eventos de mierda aburre. Así que encima va a venir un nuevo evento, chicos, en donde van a haber naves de luz negra. Quizás es un evento random, un evento que va a durar una semana, no lo sabemos, chicos. De momento este evento todavía no se sabe cuándo va a salir ni qué va a aparecer en ese evento. Lo que sí sabemos es que en el evento va a estar el nuevo láser Prometheus. En el evento va a estar la nueva munición también llamada ABL, A-BL. Esta munición en sí está rotísima. Dice por acá que también van a poder ensamblar la munición ABL en el ensamblaje, o la asamblea en español, en el ensamblaje. Y dice también que esta munición hace daño a X8, o sea que aumenta por 8 el daño a invoque 16S, que supongo yo que van a ser los nuevos bichitos, o quizás un boss o algo por el estilo que te pueda aparecer acá en el nuevo evento que va a salir más adelante, este evento de la nave de luz negra, ¿no? Y dice que normalmente a cualquier tipo de otra nave, ya sea nave PvP o cualquier tipo de otro bicho, va a hacer daño a X4, por lo cual va a ser como un X4, ¿no? Como el X4 toda la puta vida. Pero si le disparas a esta nueva nave que va a aparecer en este evento, te va a aumentar el daño a X8. O sea, el doble que el X4. Por lo cual está muy bien, está rotísimo, chicos. Y también dice que va a salir un nuevo botín, una nueva cajita que todos van a poder abrir sin ningún problema. Por lo cual va a estar bastante bien. Y dice por acá que vas a necesitar, obviamente, un Black Light Zipper, que vendría a ser, obviamente, el cofre en sí se va a llamar un Blacklight Catches. Así se va a llamar el cofre. Y la llavecita para poder abrir este cofre se va a llamar el Blacklight
Zipper, ¿ok, chicos? Así que eso es todo lo nuevo que vendría a salir en este nuevo evento, chicos. La nave Centurión, el tema del Prometeo Láser, que va a hacer daño, recordemos, a X3. Va a ser nave, a las naves de Luz Negra, va a hacer daño a X3. Va a salir la nueva munición ABL, la nueva cajita llamada Blacklight Cages, por lo cual va a estar bastante bien. En sí no hay información concreta de cuándo va a salir este evento, chicos, pero todo eso nuevo, todo esto va a estar en el ensamblaje, tanto creo yo la nave como también el tema del LF4, como el tema del láser Prometheus, como el tema también de la munición, y yo creo que también las llaves para poder abrir las cajitas también van a estar en el ensamblaje, chicos. Y por favor, a reunir recursos, a ahorrar y no gastárselo en pura mierda, ok, chicos. Eso en cuanto al nuevo evento que se va a venir, el evento de las naves de Luz Negro. Vamos a poner ese nombre de momento, porque de momento no sabemos cómo se va a llamar realmente el puto evento, ¿ok? Entonces yo le voy a llamar el evento de las naves de Luz Negro, chicos. Perfecto, así que nada. Eso en cuanto al nuevo evento que se va a venir. No se sabe cuándo, pero se va a venir pronto. Está pronto. Está pronto. Como diría el hombre caraña, chicos. Así que bueno, eso en cuanto al nuevo evento. Ahora vamos a hablar sobre los diseños que van a venir también. Van a venir nuevos diseños que ya, bueno, ya sabemos qué tipo de diseño es. Va a salir el diseño Carbonite Enigma. Para el diseño, obviamente, Enigma de, supongo yo que es de los Van, ¿no? A ver, Enigma, perfecto para tu escuadrón. Para los aviones no tripulados, exactamente. Es un diseño para los Van, llamado Carbonite Enigma. Van a tener la foto, obviamente, acá en el video para que puedan ver cómo se va a ver este diseñito. Es el diseño Carbonite de toda la vida, pero para el Enigma. Así que tus Van van a poder tener este diseño también, que no hace absolutamente nada, es solamente un diseño visual. Por lo cual, bueno, vas a poder comprarlo si te gusta el diseño Carbonite. Vas a poder comprarlo y poder equiparlo acá al tema de tus Van, chicos, para que tus Van tengan un diseño bastante bonito y precioso y seas una persona bastante genial, ¿no? Bastante cool. Así que bueno, chicos, eso en cuanto a la información filtrada acá en el tema del foro Unofficial, filtrada toda por el señor Owning Pips, chicos. Así que nada, así que un saludito a Owning Pips, si está por aquí viendo, habla en inglés, así que lo más probable es que no me entienda una puta mierda. Así que un saludito para ti, hijo de tu madre. Un saludito para ti, Owning Pips, y gracias por filtrar toda esta mierda, toda esta información, para que así las personas como yo, que nunca nos enteramos cuando sale algún tipo de evento, nos podemos enterar antes como cualquier otra persona, y también mis suscriptores puedan hacerlo, obviamente, ¿no? Así que nada, chicos, muchísimas gracias por estar en este videito. Espero que les haya encantado, chicos. Estoy grabando a las 9:30 de la mañana. Ahora me voy a editar, a poner todo lo que tenga que poner acá en el fucking videito, poner cosas estúpidas por entre medio. Así que nada, chicos, espero que lo hayan pasado bastante bien, que les haya servido este video informativo y que obviamente estén ahí con todo el hype esperando este nuevo evento de las naves de Luz Negra, como el negro de WhatsApp. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda darle me gusta, que es la única manera de apoyar acá mi videito, y también suscribirse, activar campanita para que obviamente YouTube le avise si es que se le para la tula a YouTube, se le para el ojete, se le sale un poquito el ojete para afuera, un poquito la mierda, y obviamente le da la gana de avisar a los suscriptores, porque muchas veces YouTube no avisa una puta mierda. Así que bueno, suscribirse, activar campanita, darle me gusta y comentar cualquier tipo de comentario o sugerencia abajo en la edición de comentarios que para eso está. Recuerden también, chicos, que abajo en la descripción de este videito tienen todas mis redes sociales para que vayan a seguirme. Mis, no voy a decir Twitter porque no tengo Twitter. Mis páginas de Facebook, está también creo que mi Instagram y el grupito de WhatsApp para que vayan a unirse. De esa manera pueden preguntar cualquier tipo de cosas por ahí por el grupito de WhatsApp y se ayudan entre todos ustedes, entre todos los esclavos de la paja, mis suscriptores. Así que nada, gracias por estar aquí nuevamente y que tengan un muy bonito día, chicos. Chao, chao.